A ver. No acaba de cargar la intro. Se me hace raro ver una intro sin música. No sé, estoy acostumbrado a cada server que tengo una intro con música, pero bueno, mejor. Porque si no me vuelvo loco con el sonido y me quedo sordo. A ver qué tal hoy. Espero que no me dé fallos de internet, que no me den lagazos, que no me dé problemas en la OBS. Bueno, cositas. Porque el otro día, antes de irme, que yo voy a una semana fuera, ¿no? Tuve muchísimos problemas en el último directo. Y no sé cómo aguanté tanto sin reiniciar ni nada. Y ya os digo, me ponía que no tenía el GTA. Me ponía que no se podía. Bueno, en fin. Tonterías que no tienen sentido porque yo el juego lo tengo en Epic. Y está comprado y antes he estado jugando y que me diga que no tengo el juego, pero bueno, nada, ya está arreglado. Pero me dio por saco, literalmente. Vale, ya me he cargado. Sí. Estoy pensando en crear otro PJ, pero ya veremos. Estación cerrada de metro, ya me interesa. Metro. Déjame, me están llegando notificaciones en el móvil. Vale, ahora no tengo el micro abierto, ¿no? Vale. Vale. Ahora sí, debería ir a comprar algo. Pero bueno, esto es el servicio. Vamos a ver si me va lagueando. Nada. Bien. Vale. Vamos a entrar. Si ves que se me cuela tos o lo que sea, intento pues mutearme. Pero a veces juego, si tengo que estornudar o lo que sea, pues no reacciono tan rápido. Si veo que me noto muy cansado o lo que sea, pues corto el directo y ya está. Que no, no creo que sea el caso porque ayer estuve un buen tiempo roleando, pero. Pero bueno. Vale, vamos a fichar. MS, entrar. Vamos a cambiarnos. No hay nadie, ¿no? Yo me he ido directamente a la. Hola. Oli. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, bien. De vuelta. Por un momento no reconoció a la jefa. ¿Será que era? Entonces, cogemos esto, la radio. Hola. Buenas. ¿Por qué me deja coger? Ah, vale. Ah, vale, porque estoy lleno. Vale. Ah, sí. Voy a cambiarme. Tengo que acostumbrarme, de verdad. Vestirme.
La máscara era M0. Voy a verme la tablet. Voy a verme la tablet. Tablón de anuncios. Ah, eso es nuevo. Bueno, no me voy a cambiar. En el reporte 47. Vale. Vale. Perfecto. ¿Qué más me tengo que leer? Reparaciones. Bueno, es que esto... Vale. Entonces. Ahora. Normal, ¿eh? 803. Recoge las cosas. Vale. Y ahora. 311, ¿no? Ochocientos tres, 1041, ¿no? Vale, 803, 41. Vale. Vale. Entonces. Vale. 10-4, preferencia 7-4-1. Vale. Muchas movidas, ¿eh? Vale. Dispatch. Creo que un nido no habéis. Sí, porque estoy con un nini. Vale. No, ¿yo qué iba a hacer? Así. Ah, hay alguien aquí. O no sé dónde. Creo que están fuera, pero es que no estoy seguro. Sí. Hola. Hola. ¿Cómo estáis? Rego. ¿Me asigno contigo? Sí, vamos a formar trinomio ahora. Vale. ¿No sientas presión, eh? No, no. ¿Qué va? Si el primer día estaba también en trinomio. Sí, pero no con la jefa. Lo dice por ella. Ah, bueno. Pero... Por eso no pasa nada. Bueno, vale. De un principio. Ah, no, espera. Me tengo que salir de aquí. Tú y yo que le tengo que hablar yo por radio, ¿no? Sí, estoy en el despacho. Bienvenido 803. ¿Tiene alguna preferencia? 10-4, preferencia 741.
ahora 722. ¿Ah? ¡No! ¿Lo digo por la radio o que os tengo aquí? Sí, por la radio también. Vale, vale. Perfecto. ¿Por qué no me pasó todo? Darme un momento. Uh-huh. En un principio me tiene que ir. Ah, claro, no, espera. ¿Cuál es la frecuencia? La frecuencia de la radio era 16. Vale. Sí. Si no enciendo la radio, yo creo que es difícil poder hablar por radio. ¿Y por qué no me gusta? A ver, vamos a ver por qué no me veo. Lo que no entiendo, pero si... Está bien así, ¿no? A ver, espérate. Estoy rayando. ¿Vale? No, no me va, no tengo. Es que tienes no sé que cambiarte el cinturón también. Ah, voy, pues ahora mismo voy. En un principio. En un principio ya. ¿Y por qué no me va la radio? Espérate, no voy a preguntar por Discord. Espérate, que le voy a preguntar. A ver, espérate. Ya estamos bien configuradas. Eso es lo que me raya, porque están bien configuradas. Me he metido en la frecuencia. A ver. Pero, el 1 y el 2, en un principio, sí. Debería ser así. Espérate. La cuestión es que no he tocado nada del otro día para que no me funcione. No, es que no me va. Pero es que la cosa es que sí estoy en la radio. Entonces me raya mucho porque... Claro. Es que en un principio sí estoy. Espérate. A ver, vamos a ver por qué no funciona. Claro, pulsa para hablar. ¿Qué me dice este hombre? Porque el otro día me funcionaba, no sé, y no he tocado nada.
Eso es lo que me raya. Si me dijeras que toca algo, bueno. ¿Alguno me puede atender al cadete, por favor? ¡Oli! Hola. Sí, vente conmigo. Buenas, chicos. Te voy avisando a Lili que se ha llevado el internato. ¿Por qué? No está atento. Ponle en alguna otra. Vale, vamos a cambiarnos las teclas. Ya. La cuestión es que este ratón no es. No tiene tantas teclas. A ver, vamos a ver. Ya, pero es que esos dos botones no los reconoce. Vale, vamos a probar con el 8 y con el... Vale, de verdad. Con el 9. Vale. No, es que no me hace nada. Vale, darme un momento que arregle este fallo técnico con... Buen servicio. Hola, señores. Vale, vamos a parar un ratillo en directo. A ver si lo consigo arreglar, porque yo os digo, es que es muy, muy raro. Es tan raro, no sé. Vale. Vale. Voy a poner ya el juego. Bueno, el 5M. Ok, el juego es el 5M. Y... Si me vuelve a dar por saco, cierro el OBS y manda la mierda. Te lo juro. Pues voy a poner ya esto porque estoy... Bueno, ya he puesto. ¿What? ¿Por qué? Me acabo de rayar, ¿por qué? Ah, vale, que no sé. Joder, qué cosa más rara. No me cargaba el directo por alguna razón. Vale. Ahora sí. Voy a abrir el blog de notas que tenía abierto.
esto. Y a ver si me va a dar por saco. Ah, bueno, que es como si no me hubiese movido del sitio. Bueno, pues nada. Ah, bueno, eso no me dejaba quitar la mascarilla. Ah, bueno, claro. Y no me mete la frecuencia. ¿Qué tal? Ah, claro, si no ficho. No. Bueno, tengo ahí para fichar, así que. Que más o menos. A ver. Entrar al servicio. A ver, un. Le voy a la frecuencia 16. Vale. Y ahora hablamos por la radio. 10-4, preferencia 741. Y ahora sí. 722. ¿22? Haga binomio con 722. 10-4. Vale. ¿Qué puedes tomar la... Bueno. Vale, ahora me voy a la tablet, me voy al dispatch, me voy a unidades y asignarme. ¡Ay! ¿Por qué no me deja asignarme? Gran pregunta. Es que creo que está tocando, pero... Claro. No, me tengo que salir de aquí. Vale, me voy afuera. ¿Dónde están? Tengo que estar aquí fuera, ¿no? Vale, ¿sabes cómo asignarte a mi unidad? Justamente estaba en ello. Vale, pues asignate primero, ya sabes que es eliminando la tuya. Hola, actual, Oliver. Y hola, hola. ¡Ay! ¡Tira, eres de ahí, perdón! ¡Mira! ¡Mira de ahí! Vale. ¡Perdóname! Me voy a una esquina a llorar, ¿vale? No, 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 toma. Ajá, vale. Ahora me voy a la tuya. Vale. Ole, ya está. ¿Eh? ¡Oh, Dios! ¡La mejor! ¡Qué bueno está esto! Pues ya está. Barriguita llena, corazón contento. Vale. La próxima traigo dumplings. Pues mira, vale, y ahora ponemos la unidad en 10-8. Vale. No, no va a abrir la cabeza, compañero. Tiene la cabeza muy dura.
Sí, un poco. La cabeza muy dura. Sí. Ah, bueno. Yo debería ir a comprarme algo, la verdad. Un poco hambriento. Y estamos, creo que todos igual, en verdad. Ea, pues voy a cocinar. Toma, si tienes mucha hambre, cómete esto. ¿Tú tienes mucha hambre? No, ya estoy bien. ¡Que me ha dado un porro! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Mira! ¿Cómo? Ah, claro, sí, sí. Me lo ha dado en una bolsa de cartón y todo. Échaselo de abono a las plantas. Claro, así crecen. Para crecer un poco. ¡A Palmi! Échaselo. Que la maltratan todos los días. ¿Y por qué? Igual si le pongo un porro porque a Palmi. ¿Por qué no me la palma? Palmi es la palmerita esa que tenemos delante del hospital. Lo sí, que pasa la es que siempre. De colillas, pobre. Siempre la tiran porque se pone el señor este del Grime. O del otro, no sé cuál de los dos es. A entregar los paquetes y la tiran al suelo, no tienen ningún tipo de cuidado. Creo que esta es Palmi ya número 15. Hostia. ¡Pobre! Sí. Me lo voy a quedar, se lo voy a regalar a Carey. Está muy estresada vale. Últimamente. Sí. Y bueno. Me ha dado otra cosa, pero eso no voy a decir que es la verdad. ¿Qué es? Ya me has entrado. Miedo me da. Dime qué es, dímelo. Sí. Dímelo. Ven, que te lo enseño, ven. No, se va a enseñar. Estoy por cambiarme, estoy todos en pantalón corto. Es de calor. Creo que ahora me cambio. Ay, no tengan fuera del chisme. Yo creo que me voy a poner pantalón corto. Me estoy dando. Eso, que hace calor. Sí, sí. Vale, ¿vienes a decirme pantalón? Sí, vamos. Te puedes poner el que quieras, pero. Ah, bueno. Ay, el cinturón, que ese no es. No, ya, ese también. Ese de la policía, se me había olvidado. Ah, ya. ¿Quién te lo dijo? Es que... No, no me acuerdo. Sí, capaz te dijeron que te pusiera cinturón y no te dijeron ni cuál era. No, lo que pasa en el tallaje ponía otra cosa y al final... Tengo que revisar el tallaje de la web, dices, ¿no? Sí. Vale, tengo que revisar. Igual... Creo que eran solo los cinturones. No sé, había algo más también, si no recuerdo mal, pero no recuerdo. Ahora le doy un vistazo. Yo no llevo cinturón, por ejemplo. Pero pues está ese con radio sola. Hola, Pac. Vamos a poner pantalón corto. Va, vamos a cambiar. Vale, a ver. El pantalón es la talla 144 o el 144-3. Vale. Y luego en el cinturón es 15. O si no, en su defecto, el PD3. Que lo tienes abajo en cinturones. Ah, el 3, vale. Por alguna razón tenía un... ¿Qué pregunta? ¿O PD3, que es solo la radio, o 15 sin nada? Bueno, me voy a poner 3, ¿no? Es... Sí, sería ese o eso, en su defecto ninguno. Vale. Y ya estaría. Bonito. Ah, no, la playera, la deportiva, la deportiva. Vale. Menos mal. Estas son... No. 132-13.
3. Vale, 132-3. Con esto. 13. Ah, 13. Sí, es negra. Pues ya estaría. Banco. Ya cerró. Yo tengo la costumbre de cerrar siempre. Yo también. Y también, por ejemplo, y cuando salimos abrimos y cerramos 30 veces. Ya. Hasta que nos ponemos de acuerdo. Vale. ¿Ha cerrado? Sí. Vale. Vale, a ver. ¿Dudas o que vayan surgiendo? Irán surgiendo, ¿eh? De momento, comparado con el otro día, voy un poco, poco a poco. No tengas prisa. Y eso, tenga a mano la chuleta que... Sí, sí, por eso no te preocupes. De los códigos y tal. Sí. Y con calma. Y duda que tengas, pregúntala. Y si no te enteras, pregúntala de nuevo. Tú no, no, eso no sí. Tengas problema, que nosotros estamos aquí para explicar. No, no, sí. Yo ya te digo, lo mínimo que vea, lo preguntaré. Ahora voy a hacer yo un informe. ¿Nos abandonaron? Sí, tiene pinta. Vale, voy a hacer un informe, si quieres míralo para que veas cómo se hacen. Vale, sí. Voy a abrirlo. Dios, pacto, calor. Todo frío, todo. Estoy fatal, estoy... en la miseria. Vale, pues cuando termine el informe, yo mientras voy a leerlo aquí. Estoy. A ver. No tengo fiebre, no. No, fiebre no tengo, no. Fiebre no tengo. Lo que pasa es que se me nota que estoy congestionado. Los mocos ya me han parado, eso sí. Pero la garganta la tengo como... bueno. Patata. Ah. Poner los vuestros. Vale, mira, ya que estoy, pues lo voy a poner. En el reporte 47. En el reporte 47. ¿Cuál es mi número de teléfono? No sé. ¿Y yo dónde lo pongo? Pongo el número de teléfono en el sitio. Sí, el tuyo sí. Vale. Lo pongo debajo de Vega, por ejemplo. Sí, el de vale. Vega está puesto. O estaba media la última vez que lo vi. Bueno, media. Pones eso en el prefijo, sí. Sí, vale. Luego. Es que claro, si no tengo su número de teléfono, ¿cómo le aviso de que tiene que poner su número de teléfono? Ya. Yeah. ¿Cómo se lo digo? No quiero ni hablar. Voy a poner Ryan. Ryan me persigue. Vamos a la recepción y así por si viene alguien. Vale, sí, mejor. Y ahora, cuando termine el informe, si quieres le echas un vistazo, si tienes dudas, me lo comentas y te explico. Sí, ahora lo... Son súper sencillos, en verdad. Ya después vas a ir automático. Vale, tienen que ir muy detallados. A ver. Los que vamos a detallar, normalmente hay algunos que son de denuncias, que esos sí solemos detallarlos mucho más, ¿vale? Vale. Pero es que tampoco detallamos tanto, porque el tratamiento médico es sencillo. Vale. No es nada complejo.
si nosotros ponemos cómo lo tratamos, lo que le hacemos al paciente y ya está. Vale. Ay. No, no sé cuál es mi número de teléfono. Espérate. No puedo copiar y pegar, ¿no? Ah, sí. Yo sabía que no se podía. Más fácil. Uy. Vale. MTC. Ay. ¿Qué he hecho? Ay, que se me... Ah, que es como un Word. Y como le quito el formato. Ah. Vale. Ya, pero ¿por qué me lo ponen...? Vale, ¿y por qué me lo ponen...? No. Yo quiero que me lo ponga... Ahí. Esta tablet. Voy a tener un serio problema. Vale, ¿y por qué está como...? No puedo cambiar... ¿Esto qué es? Yo creo que lo voy a dejar así. Sí, porque es que si no... No sé por qué no me deja. Bueno, lo dejo así. Y esto es guardar, ¿no? Sí. Entonces ahora me voy al... Reporte número 47. Y por alguna razón me está dando TOC. Normal. Es que no sé por qué me lo ponen gris. Si lo quieren blanco. ¿Será este? Claro que sí. Me está dando un poco de TOC porque está blanco, pero bueno, me sirve. Vale, voy a leerme. Pues ya estaría, si quieres echarle un vistazo. Sí, vale. Es el... El último, el de Magnus Dixon. 4008. Y voy atrás un momento a mirar esa explosión de qué fue. Vale. Ha dicho este, ¿no? 16. No, esto no es. Esto es de... Ha dicho Dixon, ¿no? De julio, claro. Sí, es este, porque la hora pone... Sí, es este, es este. A ver. Herida sangrante por arma de fuego. Entiendo que hay una plantilla, ¿no? Por ahí. A ver. ¿Documentos? No, documentones. Tengo un regalo para ti, sí. Ah. Sí, tengo un regalo para ti. Paso por comisaría y te lo dejo. Bueno, vente para acá. Venga, venga. Te va a encantar el regalo. No, miedo porque... Vamos, tenemos un paciente. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, chicos? Bien, bien. ¿Usted? Mejor que él. Sí, eso le iba a decir. Yo mal, hoy no me he drogado. Bueno. Por desgracia. Ah. Dentro de un rato se ve bien. Vale, de hecho voy a ir a ponerme bien. De hecho, lo dejo ahí al tío ese. Vale, de acuerdo. Al tío ese, ¿eh? Amigos, ¿para qué, eh? Ya, ya. A lo mejor no es su amigo, no sé. A lo mejor. Claro.
Si fuese su amigo. Vale, calma, ¿vale? Vale. Trátale las hemorragias. Vale, veo. Vale. ¿Sabes solicitar 77? No. ¿Qué le pasa a este tío? Bueno, si se puede esperar fuera, mucho mejor, la verdad. Se lo agradeceríamos, sí. De nada. Vale, ves cómo es, ¿no? Ahí. Sí, lo he visto, sí, sí. Vale. Ahora coño que está broken. Espérate, aquí. Me raya. Te digo, primero hemorragia, luego. Dime. A ver. Blinding. ¿Qué? Vale, ¿vas a venir a esto o viene? Vale, un ido en camino. Aquí. ¿Quién? Ah, vale. Ah, vale, pues listo. Hostias. Perfecto, pues nada, ahora. Dale, pues ahora te veo. Hasta ahora. Aquí. Buenas. Buenas. Hola. ¿Es el 77? El 77, sí. Sí. Perfecto. Ay, yo no lo puedo ver. Vale, pues ya le termino de tratar. No. Fíjate bien, bien en el torso. A ver. En el brazo izquierdo y en la pierna izquierda. Eso soy yo. Ah, vale, sí. Me los había dejado. Y no a la izquierda, ¿no? Sí. Vale. Blading, ¿no? Y... aquí. Vale. Torso. Pues sí, lo había hecho, ¿no? He hecho 30 cosas. Literalmente. Vale, pues ya está. Listo, ahora sí. Ayúdalo a levantarse. Vale. Muy bien. Perdón, ¿me has dicho algo? No, a mi compañero. Ah, por radio me entera el radio. Sí, la radio de ustedes es un gallinero. Depende. Cuando salta un aviso, sí. Ah. Vale, ¿cómo se encuentra, caballero? ¿Cómo se encuentra? Uy. Muy chungo. Muy chungo. ¿Puede retirarse la bandana, si es tan amable, por favor? Sí. Y enseñarnos su state ID.
No, no lo llevo encima. No lo llevo encima. No lo lleva. Bueno. No lo llevo encima. Suyo. Venga, cabrero, le voy a tomar las huellas, ¿vale? Sí, sin problema. 50-82. Vale, pues caballero, vale. Le voy a hacer un test de pólvora, ¿vale? En las manos. Sí, sí, sin problema. Hola, Soli. Vale, wow, cuánto tiempo. Ya, nosotros por nuestra parte ya terminamos, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Le dejo un poquito. Nada, hombre, nada, cualquier cosita estamos... pase por aquí. Hola, Soli. Ven. Vale. Tu primer informe. Vale. Y luego se lo tenemos que dar al poli. Vale. Vete a reports. Sí. Y crear report. La categoría tiene que ser MS report, ¿vale? Vale. Y en el título pon informe médico. Y créalo así, sin más. Sin más, vale. Me voy a crear. Vale. Vale. Una vez dentro. Médicos involucrados. Tu placa y la mía. Bueno, tu nombre y el mío. Ah, vale. Vamos a rellenar primero los tags. En tag pon heridas agresivas. En el primer tag. Heridas agresivas. Vale. Heridas agresivas. Uy. Vale. Listo, ya he puesto el tag. Vale, dame un segundo. Vamos nosotros al aviso. Vale, sí. Ahora seguimos con eso. Me había sido infiel. Adiós. Deliraciones. Que lo sepáis. ¿Cómo? Deliraciones. No, sabe, está un poco desorientado. Me siento bueno, plenamente. Hablé con su amigo. ¿Quién? A ver. En todas. Estoy perfecto. No hay problema. A ver, la han llevado al hospital. Apúntatelo. Cierta persona. No. Que la han traído al hospital. No sabemos exactamente qué ha pasado. Yo creo que un amigo suyo, porque vino claro. A preguntar a ver qué te pasaba. Estaba fuera, el chaval. Ah. ¿Puedo fuera? Bueno, eso ya... Claro, a ver. Sí. Yes. Bueno, el informe médico te lo dejamos, ¿vale? No hace falta, no hay denuncia ni nada en estos casos. Da igual que no haya... Bueno, en nuestro protocolo es diferente por lo que se ve. Bueno. A ver, pues nada. O sea, puede que vosotros lo tengáis que hacer, dármelo. Nosotros tenemos que hacerlo. Y se supone que... Sí, no, yo digo... En estos casos que no hay nada, no tengo por qué hacerlo. Pues entonces nada. Nosotros lo hacemos porque es nuestro protocolo. Claro, porque vosotros, pero nosotros al fin y al cabo, ¿qué saco de aquí? Si no se acuerda nada, no. Bueno, a veces lo hacemos, a veces no. Muchas gracias. Ya, no sé, cuídese. Que vaya bien, buen servicio. Dios. Vale, contesta al 911. ¿Sabes cómo contestarlo? Sí, 911R, espacio, 90, ¿sí? Unidad SACED en camino. Te voy llevando. 1090... No. 911R, ¿sí? Espacio, ¿sí? 190, que es el número de la personita que lo envió, ¿vale? 190. 190, espacio, unidad SFD en camino. SFD en camino. ¿Ahí? Ahí, perfecto. Bueno, pues eso ya lo has puesto mal. Si hay burbujitas es que hay un pelo o algo. Hola, Sole, perdóname, que es que está muy como ocupado. Literalmente. Y ahora cuando llegue, por radio, tienes que dar el aviso de que llegamos, ¿vale? Y eso es con el 1023.
Vale, como el otro día. Sí, número de placa 1023 al 911, ¿vale? Vale. Bueno. Pues ya sabes. Lo suyo es que no tenga. No sé qué te han puesto mal. Te compraste una patineta y no me dijiste nada. Buenas. Buenas. Duele la pata. Duele la pata. ¿Y por qué tienes las malletas de culo? ¡Eh! ¿Qué pasa? Buenas. Pues es que hace calor. Claro. Ha empezado el buen tiempo. Y yo con pantalón largo, que me hace que me vaya a ir a la playa a chicharrarme. Bueno, perdona, escúchame, que ustedes tienen unas mallitas que pone polis en el culo, que madre mía. Ya, pero esto se puede llevar para la bicicleta. Tremenda malla. Claro. ¿Cómo que monto cena 01? ¿Qué cena? Broken. ¿Cena? Pues no sé, buen provecho. ¿No sería desayuno para él? ¿Desayuno comida? No sé, claro. Caray, ven, que tengo un regalo para ti, joder. Tengo miedo. Hay mucho texto, no puedo. Beberos la mierda. Ah, bueno. Anular el seguro. ¿Y por qué no la anulas? Creo que no me dijo nada. Non. Ya está. Pues ve. ¿Qué quieres que te diga, Paco? Para regalártelo, para que te ponga feliz. Yo quiero que ya está. White, ¿dónde estás? No, ¿dónde está? Bueno. Es que me he rayado ya, ¿eh? Págame. Sí. Algo del ya está. Soda de aranda. Muchas gracias. Nada, para eso estamos. De menos. Pues qué pasa. Creo que Kari me quería matar. Kari tiene un porro. ¿Cómo? Que le da un porro. Que antes me han dado un porro. Y he dicho, buah, lo iba a tirar. Y digo, se lo voy a dar a Kari. Se le alegre la vida. Y creo que no le ha gustado. A ver. He sacado la porra directamente. ¿Y no te ha dado? No, milagro. Qué raro. Ah, bueno. Mejor, ¿no? No sé. Sería un poco. Sí. Bueno. Suele pegarme más de lo que pienso. Suele pegarte. Bueno. Me maltrata. Mientras que no vengas sangrando. Sí, por favor, que la calle. ¿No avisa por la radio? Aviso, eso, 700... Normalmente se usa el número de placa del superior, ¿vale? Vale. Sería 722-1023 al 911... Y ya está, al 911. ¿Escrita o...? No, todo es hablado. Vale. Excepto el 41, el 42 y los 17. Que eso sí los comunicamos por escrito. Vale. Entonces, el número de placa, el tuyo, ¿no? En este caso. Sí, 722. Vale, 722. 1023 al 911 recibido. Ah, 911 recibido. 11 recibido. Vale. Uy. Vale. Yo no sé usted, pero yo me quiero ir, 722, 1023 al último 911 recibido. Copiado. Vale, ya está. Está mami por ahí, Sole. Ay. ¿Dónde estás, hijo? Es que estaba escribiendo en el móvil y estaba muy cerca del telefonillo.
Madre mía. Yo tengo la voz. La mierda. Pues nada, Sole, aquí estamos en No Pixel. Uy. ¿Qué he tirado? Un milkshake. Ah, vale. Estaba malito. Estás esperando. Vamos a ver el... ¿cómo se llamaba? El Google, no. El Twitter. La jefa. Estoy viendo algo de... Bueno. Vale, sabes qué hacer en estos casos, ¿no? O sea, ¿sabes por qué venimos nosotros a los avisos de la policía? Sí, o si necesitan alguna asistencia médica de nuestra parte, ¿no? Ellos en sí no, normalmente. Estos avisos tienen situaciones de rehén. Vale. Entonces, nuestro trabajo es, cuando ellos liberen al rehén, examinarlo. Que se encuentre bien, que no lo hayan amenazado, que pueda continuar con su día a día normal, sin miedo. Vale. Hacemos como un poco de psicólogo. Y si necesita tratamiento médico, ya sea por algo que le hayan hecho los secuestradores o previo a... Mal. La ambulancia en otro sitio, porque una vez salieron por ahí. Uy. No, tampoco me gusta. Ya me espero. Y esto se demora un montón, que lo sepa. Ah, bueno. Son cosas que pasan. Es que me tengo que reír por ello. Es que acabo de ver algo, el niño está ahí. Muy claro. Ay, Dios mío. Voy a aprovechar a por ir a por agua, creo yo. Sí. Creo que voy a aprovechar y le voy a decir a este hombre que voy a por agua. Ya se pongo en Discord. Sí, porque me vais a canjear que beba agua y no tengo agua. Ahora vengo.
Pues yo estoy. En los delincuentes. Pack sobre el ratón que pedí en Miravía. Tengo la confianza de que es verdadero. Bueno, lo dejo por si le quieren echar un ojo al muchacho, pero ya. Ah, vale, por lo que me dice, está, se encuentra bien. Vale. ¿Está bien? Sí, perfectamente. Te vamos a echar un vistacito de todas maneras, ¿vale? ¿Le reviso yo o...? Ah, ya le reviso yo. Vale. Vale, listo, ya estaría. Cualquier cosita, pásate por el hospital. Si necesitas asistencia, vale, gracias. Por esto, también puedes pasarte por allí, ¿vale? Ok. Cuídate. Venga. Tengo cuidado. Hasta luego. Es día 24. Vale. Día 24. Vale. Entonces, a ver, espérate. Nunca avise. Hostias. Pero no empecé. También se comunica por radio. Vale. El número de placa, 1024 en 911. 1024, vale. 1024 al último. Al 911. Vale, en un principio ya debería ir. En un principio. Me dice Pac, múdate, yo no. No me voy a mudar. Vale. Bueno, no me dice que no estoy en directo y me pego un tiro. ¿Dónde estoy realmente? Ah, bueno, que estoy en el hospital. Vale. Hostias. Vale. Ahora era... No, el F8. Habemos directo. Sí, Pac, habemos directo. Estoy el coño ya. Vale. Dati... Era Dati. No, Dati MS. No. Os abrí. Ahora el F8. Dati. Que no, que es el router de mi habitación. Que es que tengo otro. Es Dati, ¿no? No. Vale. Ya estoy. Hola. 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 Porque quería formalizar algo y tal, pero yo no me siento segura porque vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Por otro... Hombre, a ver si realmente pues a ti te ha tratado mal y a... Ahora vengo. Y a tu amiga también. Pues yo... ¿Dónde está? Claro, era Dati, ¿no? Ah, mira. Te encontré. No. Ya estoy. Listo, pues radio dentro, sí. Dispatch colocado y a terminar el informe, que te hice la mitad nada más. Eso es cierto. Entonces me voy a un... No puede ser. No puede ser. Bueno, pues chicos, chicas, dejo de hacer directo, ¿vale? Pues nada. No, ya, pero a mí no me hace ni puñetera gracia. Bueno, pues nada, termina el directo. No, router este de mierda. Y ya. Es que no me extrañaría. Ya. Lo que pasa es que... Pues este router...
Claro, me costó en su momento 20 euros. Y es bueno, entre comillas. Lo que pasa es que es por culero. Vale, pues nada, voy a dejar ya de hacer directo porque no. Así que nada. No, que no voy a romper, pero la función la hace. Lo que pasa es que no sé, le da por joderse. Vale, pues nada. Gracias a todo lo que habéis estado. Y a Sole que se ha venido y ha saludado. Así que nada. Chau, chau. Adiós. Estaré de role tranquilamente y ya está. Y si veo que sigo igual, pues nada, desficho y no roleo y punto. Al menos esto un ratillo. Y si no, pues esta noche haré directo con Skylands y a ver qué pasa. Chao, chao. Bueno, si te tengo la... Claro.